sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Buenas, 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 buenas. Muy buenas. Perdón que corté así de repente la música, no era mi plan. No, uy, casi tiro todo. No era mi plan, pero bueno. Buenas, buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. No sé cuánta gente hay. No sé. A loco. ¿Y a quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A un loco? ¿A un loco? Buenas, buenas, a un loco, un loco. Un loco. Esperen un momento que tengo que poner el juego. Segundo. A ver si se ve. Esperen, un loco. Un loco. A ver si se ve o no se ve. Un segundo. Me parece que el juego no se ve. No, no se ve. Si no se ve el juego, ustedes me dirán, ¿y cómo veo yo? Claro, buena pregunta, ¿no? Momento. A ver si puedo arreglar esto. Ahora sí. Ahora sí. A ver, tengo mi cámara, ¿vale? Tengo mi cámara. Mi cámara, de momento, la voy a quitar. De momento, ahí está. La voy a quitar un momentito. Yo estoy acá igualmente, ¿eh? Estoy con ustedes. Lo que pasa es que la voy a quitar un momento. Porque resulta que hay cosas que no se ven del juego. Entonces, por eso mismo la quito. Bueno, hoy a las 4 de la tarde, hora española, voy a continuar con el Motorsport Manager. Y mañana domingo... ahora sí, antes no. Ahora sí, antes no. Ahora sí, ¿qué? Antes no, ¿qué? La cámara. Sábado y domingo, Motorsport Manager. Yo me lo voy a tomar tranquilito, ¿vale? Y voy a tratar de contestar a los mensajes si hay. Y si no, pues yo tiro para adelante, ¿vale? ¿Ok? Ahora la pongo la cámara. Vale, vamos a continuar. Voy arrancando, despacito. Voy arrancando, ahora la pongo la cámara. Lo que pasa es que creo que cuando puse los... Perfecto.
Ahora, cuando puse los reglajes, no se veía bien. Ay. Y ahora tengo que, como estoy en temporada nueva, tengo que mirar los, tengo que mirar la guía de los reglajes. Y al principio de la temporada, perdón, al principio de la otra, de la anterior, yo me estuve matando buscando los reglajes y después resulta que estaban en internet. Son orientativos, ¿eh? Hola, Millo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, a ver. Estamos en clasificación. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a... ¿Cómo? Ah, ya está. Sí, ya está corrida. Vale. Ya está corrida. Vale, listo, ya está esto. Vale, perfecto. Vale. Acepto la entrevista. Acuérdense que yo pausé. Faction Pasión. Acuérdense que el último video, el último. ¿El último? Sí. El último de la semana pasada. Yo terminé la temporada. ¿Vale? Entonces no leí mensajes, no hice nada. Ahora vamos a tener la. Voy a poner la cámara. Porque si no, esto es una mierda. Un segundo. Me acomodo esto, porque si no, esto me voy a caer. Vale, a ver, aquí cámara. Bien, perfecto. Vale, ahora sí. Si me molesta la cámara, si molesta en algún momento, me lo avisan. Vale, entonces. A lo que iba a decir, terminamos la carrera y no hicimos más nada, entonces tengo que contestar todo, ¿vale? Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, nada, entrevista, vale, voy para allá, me voy a meter en el juego, ¿eh? Aceptar entrevista. Enhorabuena por el título. ¿Cuál es el secreto? No puedes señalar una única cosa o persona. Todo el equipo fue un gran. Sí, todo el equipo. En general, todo fue todo bueno. Vale, gestionar tu equipo de boxes. Esto de momento lo voy a dejar así. No lo voy a tocar porque cambiamos de temporada. Lo que voy a ver, tienen para nueve carreras. Para nueve carreras. Entonces, si tienen para nueve carreras, todavía no se van. Vale, puedo contratar a uno más. A ver, terminé con 4 millones y pico. ¿Vale? Terminé con 4 millones. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Correcto, un mago nunca revela sus secretos. No voy a contratar a ninguno de estos. Eso es, se llama trabajo. Nada más. Vale, perfecto, perfecto. Campeonato actual, perfecto, perfecto. Estaba pensando, estuve pensando toda la mañana, toda la semana, perdón. ¿En qué voy a hacer con mis pilotos? Yo lo más seguro que voy a renovarlos, ¿vale? Les voy a renovar. Porque sí, porque si no me voy a complicar la vida y no, la verdad que no me apetece. No me apetece. Voy a esperar esto porque ahora todavía no he cambiado de temporada, ¿vale? De temporada, no, de categoría. No he cambiado, ¿vale? Estoy en la Europa. No he cambiado todavía, ¿vale? Así que como no he cambiado, espero que no se me vaya. Espero. Nada, entonces no, acá no tengo más nada que hacer, en el coche no hay más nada que hacer, esto no tiene nada que hacer, nada, voy a pasar, continuar. Vale, se ha reparado el coche. Correos. Bien, perfecto. A ver, un momento, quiero ver el personal. Un mes y 25. Se lo voy a renovar a este. Sí, porque se lo voy a renovar porque no voy a conseguir otro mejor. Así que nada, se lo voy a renovar. Despedir, no, detalles. Comparar, negociar, despedir. ¿Cómo no? Ah, negociando. Ah, vale, ya estoy negociando con él. Vale. Pensándoselo, vale, que se lo piense. No te lo pienses mucho, ¿eh? Este me gustaría cambiarlo, pero no es malo. No es malo. No es malo, pero. ¿Me gustaría cambiar el piloto? Sí. Me gustaría que cambiara el campeón. Pero me va a costar
un huevo y la mitad del otro. Buscar a uno que me diga que sí, porque estuve también mirando esto, miren. ¿No? Perdón, ojeador. Me voy acá a pilotos, ¿vale? Y me estuve fijando que los que dicen campeonato mundial de automovilismo no van a venir, ¿vale? Campeonato Challenger no van a venir, ¿vale? Solo vienen los que dicen campeonato europeo de automovilismo, que es la categoría en la cual estoy ahora yo. Pero ahora voy a cambiar de categoría. Entonces, nada, voy a continuar. Ascenso, vale, ya está, listo. Vamos a terminar el año, estamos terminando el año, ¿eh? Recibir el dinero de los premios. Acá vamos a recibir el money. El money. Recibimos 15 millones. ¿Vale? Esto, explico esto, lo de los 15 millones. Esto estaba en... ¿No estaba en presupuesto? Sí, acá. Vale, en presupuesto, ¿vale? Ustedes todos los años... Un buen día para la Fórmula 1, claro que sí. Todos los años, ¿vale? Pueden fijar el presupuesto. El presupuesto yo lo tengo en bajo, en 416 por carrera. Pueden asignar 583 por carrera o alto 833 por carrera. Pero ¿qué pasa? Si ustedes eligen el barato, que es el que elige yo, todas las carreras les va a descontar 416. ¿Vale? Así que todo lo que se ahorre de acá va a ser el mismo dinero lo que yo tengo acá. Quiere decir, es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que yo junte, si yo junto 50 euros por mes, es lo mismo que junte 200. Porque después voy a tener más dinero, pero va a salir siempre ese dinero de mi bolsillo. No sé si se entiende. Pero bueno, no importa, da igual. Elijan lo que elijan, es igual. Tras la votación, el mejor premio. Anda a chupar caña por ahí. Vale. Los pilotos han votado, han nombrado el mejor piloto del año. Ah, mira, bien. Bien, perfecto. Muy bien. Está bien. El presidente Bola de Motorola se retira. Chao, hasta luego, que te vaya bien. Vale. El presidente se retira, me parece muy bien. Y el presidente Bola se retira, me parece muy bien. Y che, ¿y los avisos de que lo otro qué? ¿Para cuándo? Bueno. Continuamos. Espero que no se me vaya, por favor. Espero, un mes. Vale. Bien. Acá estamos. Esta es la parte importante, ¿vale? Enhorabuena de ganar el título de la pregunta del millón. ¿Quieres correr el siguiente campeonato Supercopa de Asia-Pacífico? Sí. Quiero. Quiero. Acepto. Perfecto, ya cambiamos de temporada, qué fácil. Bien, esto es bien. Las reglas de Supercopa. Siguiente. Este año Spirit GP ha ascendido a la categoría superior. Ajá, vale. Y a costa de Bandor Racing ha descendido a la categoría inferior. Muy buenas, Kawak. ¿Vale? El primero de esta categoría ha subido y el último ha bajado. ¿Vale? Ocupa mi lugar ahora. Este, Van Dort Racing, ocupa mi sitio. Vale, entonces, como ahora estamos en la otra categoría, yo podría contratar otra gente, ¿verdad? Otro piloto. Y ahora yo estoy en qué categoría es Asia Pacific. Bien, perfecto. Vamos a buscar Asia Pacífico. Pilotos que sean de Asia Pacífico. Ajá. Están abajo de todo. Copa Internacional de Resistencia. Che, y el Asia Pacífico. Acá está. Vale, miren, tenemos este piloto que es la bomba, ¿vale? Es la bomba, pero ¿quién le va a pagar 588 por carrera? ¿Vale? No está interesado igualmente, ¿vale? ¿Quién es el loco que le va a pagar? Nadie. No, la verdad que no me deja seleccionar solo esto.
Vale, este tiene 23 y cobra 552. Es una locura. Esto está re borracho. Un millón y medio, pero yo no te veo. 4 millones. Este cobra por carrera. Ah, no, por coste por carrera. Un millón y medio, 900, 386, este barato. Pero bueno, 440. 317. Lo que pasa es que todos estos no son mejor que el mío. Este podría ser, pero tiene 30 años. Voy a echar un ojo así, pero creo que no lo voy a cambiar, ¿eh? 35, 27, 400 y pico. Nah, yo me quedo con el que está. Yo me quedo con el que está. ¿Y este cuánto cobra? Este no se sabe. Este es buena, ¿eh? Tiene 28 años. ¿Querés contactar conmigo? A ver. Contactar. Está interesada. Vamos a comenzar las negociaciones. Pide 350 de base. De base pide 350. Chao, hasta luego. Que te vaya muy bien. Yo me quedo con los míos. Me cobran 157 y 158. Cobran, ¿eh? Sí que cobran. Picante lo que cobran, ya. Ay. Renovar. Menos mal, si me decía que no, ya lo iba a mandar, ¿sabe qué, no? A Frey Churro. Vale, comenzar negociaciones. Hay que leer. Esto vamos a leerlo porque es importante, ¿vale? No te olvides que estás en otra categoría, vas a tener mejores sponsors. Ya lo sé. Pero este año vamos a tomarlo tranqui, ¿vale? Tranqui. No importa que salgamos décimo, pero es para tantear el terreno, no nos podemos tirar la pileta sin agua. Vale. Dice, mi estatus es en el equipo es muy importante. ¿Vale? Nada, te vas a quedar como el mismo estatus, el mismo que tenés ahora. El sueldo no me importa demasiado. ¿Cuánto cobrás? 157. Te voy a dar 162. No te voy a dar más. Encima tiene una sola pendiente. ¿Y qué hacemos si me dice que no? Me quedo sin pelota. Ah, la pucha. Esperen, voy a guardar. ¿Y si me dice que no? Vamos con el 52. ¿Y si me dice que no, qué hago? Yo le quiero ofrecer bajo, tirando por lo bajo. Porque yo no le voy a ofrecer esa plata, no le voy a ofrecer mucho más, ¿eh? Mira, te voy a ofrecer 194, basta. Prefiero un contrato extenso, así. Las bonificaciones son importantes, si no son importantes no te doy ninguna. La bonificación no son importantes, pues no te voy a dar nada. A ver, ¿a qué le doy? Bonus por carrera no le doy nada. Y bonus por clasificación no le doy nada. Pues nada, te voy a dejar así. Así te vas a quedar. Pueden negociar, yo igual lo cambiaría por uno joven que tenga estrellas por subir. Ya, pero si tiene estrellas por subir, tiene, imagínate, Millo, imagínate que tiene dos estrellas, ¿no? O una y media, y puede subir hasta cinco, ¿sabes? Hasta que suba, me como todos los mocos en las carreras. Bueno, 25 meses. Este para renovar, 25 meses. Listo, personal. Este tiene un mes, pero lo estoy negociando. Este tiene 25 meses y este tiene 13. Un ingeniero estaría bien. Un ingeniero estaría bien. Tiene 62 años, se vaya. Este tiene 3. Ah, espérate, un momento. Ahora hay que ver. Claro, en la otra categoría. En la otra categoría. Ya, soy un ratón. En la otra categoría, ¿vale? La anterior, no hacía falta que sean buenos en alerón delantero y trasero. No hacía falta. Pero acá no se sabe, porque acá tenemos que ver. Vamos al coche. Vale, a ver, vamos a ver. Acá no se toca. El alerón trasero no se toca. Vale, no hace falta que sea bueno en alerón trasero. Y en alerón delantero sí. Ajá. Vale, y no se toca motor. No se toca motor. Bueno, así que nada, hay que instalar algo en la alerón delantero. Vamos a la sede y a fabricar algo que tenga alerón delantero, porque yo
No tengo para mejoras de alemanes, realmente. Edificios 4. Simulador. Alerón trasero. No, no. Alerón delantero necesito. Alerón delantero. Es 7 millones. Me van a dar más plata, ¿eh? Y después me dan plata para... Oh, qué rico, loco. Yo comí... Acá en España se llama macarrones, ¿vale? En Argentina se llama... No gastes plata en hacer por las mejores del coche. Ya, pero, a ver. Millo, escuchame una cosa. Alerones delanteros yo puedo ser hasta bueno, no puedo hacer genial. No puedo hacer geniales, puedo hacer buenos. A ver, yo todos los años algo construyo en la serie. Tienes un coche muy por debajo de la media. Mira, ya lo sé, ¿ves? Ya lo sé. Pero algo tengo que edificar. ¿Esto qué es? Motor, no, motor no, no necesito motor. Frenos. Esto vale 6 millones, es poquito. La caja, épica. Puedo hacer cajas épicas. Y esto puedo hacer suspensiones épicas. Épica va a ser bien. Buenas tardes. Dios. ¿Qué dicen? Le pongo, yo si haría algo, si hago algo, hago para esto. Alerón delantero. Son 7 millones, tampoco es mucho dinero. Yo lo haría, ¿qué dice? Por lo menos puedo hacer alerones genial. Digo yo. Porque alerones no puedo hacer geniales. Puedo hacer todo genial. No puedo por la plata. A ver, explico. Son 20 millones. Esto me cuesta 7, me quedo con 13. Pero escuchen, me van a dar plata para hacer el coche nuevo del año. ¿Vale? Y luego me dan plata para empezar la temporada. Ojo, ¿eh? Alerones, loco. Vamos a mirarlo bien, que no me quiero confundir. Puedo hacer alerones delanteros, ¿no? Alerones delanteros. Sí, porque no, a ver, no quiero meter la pata. Alerones delanteros. Construir. Encima tengo un descuento. Encima tengo descuento. Se me va la silla, se me va la silla, se me va la silla para atrás, se me va. 99 días para la carrera. Listo, ya está. ¿Qué estaba haciendo yo? Vale, el coche todavía no lo puedo tocar porque no me dieron, ¿vale? No, no, no me dieron el coche nuevo de este año, creo. A ver, voy a mirar acá. Ascenso al campeonato. Propuesta de contrato. Inicio de pretemporada. Propuesta del contrato. Finalización. Sí, me tienen que dar para hacer el coche, ¿eh? Sí, me tienen que dar para hacer el coche este año. Sí, obviamente. Yo no voy a hacer nada de esto. En principio, creo, ¿eh? Yo guardé por las dudas, ¿vale? Yo guardé. Esta pieza no se puede tocar y esta pieza no se puede tocar. Nada, continúo. ¿Vale? Perfecto. Piloto estrella está decidido por el futuro de las carreras lejos de... Esto me incluye algo. El contrato no está nada mal. ¿Firmamos o quién? El mecánico, ¿vale? Bueno, el mecánico que fichamos. Listo, ya tenemos un mecánico a 25 meses. ¿Vale? Seguimos. Sí, no los quiero cambiar, después lo miraré. Contra, seguimos. 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 Aparte, mientras tanto se va haciendo la sede, ¿no? Lógicamente. Se está haciendo esto, el túnel y el centro de visitantes. Asia Pacífico.
¿Hasta qué hora vas a estar? Máquina. No sé. No sé. ¿A las 6? ¿Dos horitas? ¿Una hora y media? No sé. Vamos a correr la primera carrera, la segunda, no sé. Vamos a ver. Diseñar el nuevo coche. Vamos a diseñar, chicos. Espera, que voy a abrir un momento. Vale, ahora me dan 5 millones para el coche, ¿vale? Que no me alcanza. 5 millones no, porque yo siempre gasto 10. Pero acuérdense que yo tengo dinero reservado. ¿Vale? Tengo 13. ¡Opa! ¡Qué lindo acá esto! ¡Hostia! ¿Cómo se nota la diferencia? Vale, miren. Esto es lo que yo tenía en la temporada pasada. Para que lo vean. ¿Vale? Proveedor de motores. Tenía un Rossini. ¿Vale? Que ahora Rossini está... Pero bueno, yo tenía muy débil y normal. En eficiencia del combustible y en potencia para mejoras. ¿Vale? Acuérdense que el motor yo no lo puedo tocar este año. ¿Vale? Así que yo tenía... Proveedor de motores tenía un muy débil normal. No voy a hacer... Muy débil normal, que aquí no está. Está muy débil, débil. Débil fuerte. Y me valía 5 millones, 4 millones y medio. Wow. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Voy a seleccionar esto, de momento. Momento, ¿eh? Busca uno que tenga buena eficiencia de combustible y nada de mejoras. No hay. No hay, Millo. No hay. El mejor de eficiencia es este, pero me da 10 mejoras. No. Voy a poner este, de momento. Combustible. Vamos a ver. Combustible yo elegí Oceanía. Débil y débil. Débil y débil. Vale, normal y normal. Voy a poner normal y normal. De momento, llevo 10. Vale, acá que tenía. Débil y débil. Y gasté 3 millones y medio. Débil y débil. Voy a poner este. Voy a tener que corregir esto, ¿eh? Porque ya me estoy gastando todo el dinero. Y esto, acá. Débil y normal. Esto es baratito, ¿eh? Alrededor de freno. Vale, el coche me sale 21. ¿Vale? Me sale 21 el coche. Me sale 21. Lo que pasa es que el año pasado a mí me salía algo así por 12, 13 me salía más o menos. ¿Vale? 12 o 13 me salía. Pero claro, estamos cambiando de temporada. No, no me preocupo si pierdo este año, ¿eh? A mí me da igual. No me puedo elegir el de 9. No puedo. No puedo. No puedo. Es mucho dinero. Y acá, combustible... Voy a hacer así. ¿Qué les parece? Así lo dejo en 18 y medio. Te puedes pasar en negativo, ¿eh? Se pueden quedar en negativo. Total, después reciben otro dinerito. ¿Qué hago? ¿Y guardo ya dinero para la temporada que viene? A ver, está peor. Está peor que el año pasado, pero se supone que yo puedo hacer muchas mejoras. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. A ver, ¿me puedo gastar 2 millones más? Sí, me puedo gastar 2 millones más. Puedo irme a 20. ¿Qué prefieren? ¿Que ponga un buen motor? ¿O que ponga...? ¿O que ponga...? ¿Un buen motor? ¿O que ponga un buen material de neumáticos? ¿Qué dicen? Díganme. Buen motor, mejor, digamos, yo elegí el Morimoto.
pongo carbulón para lo que es el neumáticos, o bien pongo Rossini para los motores. Un motor, me dicen. Vale, el motor bueno. El motor bueno. Es que el motor tiene que sacar aceptable porque no lo vas a poder tocar. Motor no te conviene, es igual para todos. Te conviene materiales. Puta madre, qué dilema. ¿A quién le hago caso? Eficiencia del combustible. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacerle caso a Millo. Sí, porque lo estoy pensando. A ver, esto es la eficiencia del combustible. Si quema más o quema menos combustible, ¿no? Si quema más o quema menos combustible, en teoría. O puede quemarlo mejor. Yo no tengo idea. Vale. Vale, entonces, el motor, sí, ¿qué me dijo? Motor no te conviene, vale. Esto es así, combustible bueno, y acá materiales, pongo así, y acá lo dejo normal, normal. Listo, ya está, 21 millones. Confirmo, confirmo, ¿eh? Ahora me van a dar más pasta, ¿eh? Y aparte tengo los pasillos, patrocinadores. El CK3 soy confiable acá, ¿no? No importa. Yo también estoy aprendiendo la segunda temporada porque no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé. Yo lo estoy aprendiendo ahora, esto. Porque yo la primera temporada sí estuve mirando, pero. Listo, ya está, ¿no? ¿Quién me tiene que contestar? Me tiene que contestar. Conquistar, sí, conquistar me puede conquistar cualquiera. Se está pensando este tipo, vale, el piloto. Ajá, vale. Interesante, volvemos a la mesa de negociaciones. No le gustó un carajo. Ahora es cuando te faltan esos 7 millones que gastaste en la sede. No, tranquilo, Millo, tranquilo que ahora me dan más pasta. ¿Qué hago? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a guardar, porque esto todo no lo voy a volver a hacer otra vez. No me gusta hacer las cosas dos veces. Vale, me dice que esto es un insulto. ¿Vale? Me dice que esto es un insulto. Básicamente, el año pasado está cobrando menos incluso. ¿Vale? Yo le voy a dar dos más. Dos. No le voy a pagar más. Y si no, que se vaya. No, no quiero que se vaya, pero bueno. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Viejo, ¿dónde firmo? Aquí. Bueno. Ay, querés cobrar ese. Sos campeón y ahora querés cobrar más, guacho. Más pastas son más pijoteros. Te van a dar una patada en cuanto dejes. En cuanto dejes mucho tiempo los números en rojo. No. Que no, que no. Bueno, pues sí, me van a dar una patada, pero no. Pero ahora me van a dar más platita. Acuérdense que tenemos patrocinadores. ¿Y por qué no me hace pitar el coche? Vale, en una carrera firmamos otro. ¿Vale? Acá tenemos en dos carreras y en tres carreras. Tenemos los sponsors. ¿Vale? Acuérdense que esto me va a dar. A ver, este me da 100 por carrera, no me da nada. 200 por carrera. Y 500 por carrera. ¿Vale? Así que son 5, 7, acá tengo 8. Acá tengo que salir cuarto, aquí tengo que salir segundo y aquí tengo que salir 13. Es decir, yo voy con perfil bajo, ¿vale? Ojeadores. A ver.
Anda, frito burro. Anda, frito burro. Vale, estos están todos ojeados, ¿eh? Estos están todos ojeados. Están todos ojeados. Ya los tengo todos ojeados. Ah, por cierto, Millo, a ver, es una pregunta. ¿Cómo hago para...? Porque esto no lo sé hacer. ¿Vale? ¿Cómo traigo promesas, nuevas promesas? ¿Puedo traer nuevas promesas que sean gratis y vayan subiendo? Porque yo esto no lo encontré en ningún lado. El coche, porque yo no lo puedo pintar. Ah, porque viene la segunda fase. Vale. Están preparando el coche. Vale, un dilema. Transacción 2,5 millones. Pues va a ser que no, ¿eh? Calentamiento... Bueno, no. Demasiado caro. Si era 1 millón, te decía que sí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Vale, dirígete a ojeadores. Sofi. Sí, claro. Vas a medida que vas, te vas despertando de la siesta, te vas fumando unos canutos, ¿eh? Y después venís a mí y me decís que cobras 900, 1000 y tanto. Claro. Otro dilema. Moral de Yahoy, menos 15, comercialidad del equipo. Sí. Comercialidad del equipo, menos 10. No, me da igual. Sí, la moral del piloto debe estar por las nubes. El piloto, dije. ¿Cómo está de moral? Está alta. A ver, vamos a ver el... ¿Ves? Tan feliz conmigo. Tan feliz. Tienes que tener una escuela. Ah, o algo así, creo. Sí, se puede ojear nuevos pilotos. En realidad, cada año se ven agregados, pero si construyes al centro de ojeo, te dan más lugares para ojear. Sí, pero Javi me dice lo de la escuela. Claro, yo quiero la de la escuela. Acá no está la escuela. Aquí no está la escuela. Yo no la veo. Centro de diseño, fábrica, centro de puerto, pista de prueba, instalación, centro. Ya lo veré en algún momento, ¿no? Supongo. Seguimos. Vale, ¿qué terminó? Ah, terminó algo. Vale, creo que terminó. Estamos con el fin de pediento. No voy a diseñar, obviamente, ninguna pieza. Obviamente, porque no tenemos coche todavía. Bueno, esto nada, esto nada. Vamos a ver, aquí la estoy verificando. No es mala, ¿eh? No es mala. Contactar no está interesada. Hasta luego. Ve a la sede a ver qué te deja hacer. Vale, ahí voy. Edificio nuevo. Centro de meteorología, que lo tengo que hacer, que no les gusta, ¿verdad? Sigo haciendo el tiempo y a ojo. Centro de ojeadores, que me imagino será este. Pilotos ocultos, conjunto 20. Son 2 millones. Todo a cero. Yo supongo que será este. No tengo. Tal, el simulador, el que se está haciendo, el parque climático, fabricador unitario, después el mejorar equipo, nada, centro de conducción, para épico de cambios, para épico de frenos, para épico de motor, 24% al máximo, el centro de visitantes, el centro de personal, es para que descansen los pilotos, el centro de personal, mejora el personal, mejora la concentración del piloto. Sí, ya no sé. No gasto más. No me caen a pedo, loco. No me caen a pedo.
Nada, vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué buen piloto! ¡Qué buen piloto! Pero mirá lo que es un crack. ¡Es un crack! Nunca. Pero boludo, me subo yo al Fórmula 1. Y encima es mentor. Si es un ganso. Ni información te sabe dar. Es normal que aburras en las entrevistas. Si vas a. Cuando te preguntan por los coches, le contestás de corte y confesión. Normal. Narcisista. Es un mecánico. No, es piloto. Ah, vale. Es un mecánico que se quiere hacer. Encima con 34 años, ¿qué estuvo haciendo durante toda su vida? ¿Manejar el motor? Nuevo corte de pelo. ¿Ah? Mira. Bueno, está bien. Zhang Li. A ver, es. Nada, no dije nada. Es abuela. A ver, abuela para la Fórmula 1. Esa es buena. Pero es vieja. Ya, es que es vieja para la Fórmula 1. Edita los colores del coche. Vamos a mí me gusta esto, el pack de diseño nivel 2. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Yo voy a pasar del 1 al 12. Y ustedes me tiran el número. ¿Vale? Todos los que están en el directo, por favor. Me tiran el número del diseño que vamos a elegir este año. ¿Vale? Diseño 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Números. Pim pam, param pam, pim, param pam, pero. Me gusta para la categoría en la que estás. 7. Acuérdate que este año es un año de transición. Deberías. 7, 6, 7. 7, 1. Ajá. De momento gana 7, ¿7? ¿Cuál es el 7? El de un puntito, no me jodas, hijo de... ¿El de lunares? ¿El de lunares? Y podés poner un toque de amarillo para señalar el sol. Vale, ok. Pero el de lunares no sean hijo de puta. No voy a pintar el coche de lunares, cabrón, ¿eh? 8, ¿verdad? Vale. Esto es así, ¿eh? Yo puedo venir acá, le pongo blanco, ¿vale? Alerones blancos y alerones amarillos. ¡Hostia! ¡Alerones amarillos! Esperen, un momento. Estoy pensando. Vale, lo voy a dejar en 8 entonces. El 8. Kawa pidió el 1. Kawa pidió el 1 y después pidieron el 6 también. El 6 está guapo, ¿eh? El 6 está guapo. El 6 está guapo. 8. Vale, 8. 8. Vamos a ver si le pega el amarillo en alguna parte. Vale, esto es para... No, cancelar. A ver, acá. Bueno. Es que esto no es amarillo, pero bueno. Entonces es amarillo. Amarillo. Ahí está. Vale, vamos a añadir el color este. Vale, aplicamos. Tateti. Vale, esperen, un momento. Vale, ahí se queda en amarillo ahí. Y si yo le doy amarillo acá. O
Ok, y ahora si vuelvo acá a blanco, es que así no va, que no, así. Vale, y aquí blanco. Hostia, no me gusta nada, ¿eh? El amarillo por el sol de la bandera. Ya, pero no me gusta nada, ¿eh? No, creo que voy a poner el amarillo acá. Esto aquí y esto aquí. No, aquí. ¿Así era? No, así no era. No, esto era blanco y esto amarillo. Y esto azul. O blanco, blanco. Así, el amarillo así. Así se queda, muchachos. El 7. Es buenísimo el 7, boludo. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, ya sé que el 8 te gusta. Vale, perfecto. Este mola también, ¿eh? Bueno, y Kawa dijo el 1. No está mal el 1, ¿eh? Bueno, venga, esta temporada la vamos a hacer con el 8. Vale, listo. Listo, ya está. Las letras en blanco, sí. A ver. Estas son las pistas. Ah, pero yo no quiero todo en blanco. Coche del patrocinador. Color del patrocinador. ¿Blanco o negro? Listo, continuamos. A ver, sí, ¿no? Sí, ya estamos. Lástima que no puedo guardar el coche. Qué bueno. El de lunar. El de lunar no lo voy a poner ni en pedo. El de lunar no lo pongo ni en pedo. Listo, así se queda, ¿eh? Así se queda. ¿Cuánto nos falta ahora para la temporada? Vale, paseo renovado. Bien. Bien, perfecto. Vamos. ¿Qué pasó? Dilema. Cuando hay un dilema, me cuesta dinero. Calentamiento de los neumáticos más uno, desgaste del neumático. Se calienta más rápido y se desgasta más rápido. Se desgastan menos. Sí. Me gusta Fangio. Me gusta Fangio Apa, ¿viste? Claro. Ciclismo profesional argentino. Si es que acá tiene que venir Ulceca a poner nombre. Vale, esto por acá, si la decisión que... Sesiones de prueba de temporada, vale, vamos allá, comenzamos. Mirá el japonés, ¿eh? Se puso las pilas ahí el japonés. Ah, bueno, no estoy tan lejos. 1.56 con 1.55. Lo que está para mí. Vamos a hacer la primera carrera de testeo, ¿eh? La primera carrera de testeo. ¿Vale? Un momento, que tengo que diseñar. Me parece que tengo que diseñar alguna pieza, ¿eh? Ya. No sé si... Bueno, no tengo pasta, pero bueno. No sé. Pero ahora me van a dar pasta. Singapur. Singapur, ¿vale? Vale, como ya guardó, lo que voy a hacer, voy a buscar los reglajes de Singapur. Si me esperan un minuto, acá los tengo, ¿vale? Singapur, vale, ay, perdón. Calendario. Singapur A, vale. Va a buscarlo Singapur A. ¿Dónde está Singapur A? ¿Tengo acá Singapur A? Decime por favor que sí. Ay, Singapur A, Singapur A, Singapur, Munich, Río de Janeiro, acá está, Singapur A, qué bien, menos mal que lo tengo, muchacho. Vale, Singapur A, vamos a copiar, copio y me lo llevo a mi hoja de, mi tabla de Excel, prácticamente, ¿eh? Esperen que no les veo el chat, un momento, que no veo nada. Vamos a pegar ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito los reglajes. Sin reglajes,
¿Vale? No tengo nada. 2,6, 2,6, 2,6. Vale. Creo que me falta algo, ¿no? A ver. Espere, muchacho, que no veo nada. 2,6. Ah, vale. 38, 38. 38, 38. 38, vale. Hasta acá. Aquí. Esto sobra. Vale. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Perfecto, esto lo voy a poner por acá, así lo veo los numeritos, ahí está. Listo, y ahora cuando vaya a la carrera, lo puedo ver, ¿vale? Ahí te pasé por Discord el diseño del Torino de la misión de... Ah, vale, perfecto. Ahora lo después lo miro. Muchas gracias, Millón. Vale, pues nada, acá está el dinerito que yo les dije. Decidan ustedes, por favor, decidan. Yo creo que le voy a dar a puesto número 10. Yo. Porque yo 8 no voy a quedar. Creo que no, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que puedo quedar 8? ¿Y si no quedo 8, qué hago? Si no quedo 8, ¿qué hago? Y sí, puedes. Vale. Millo. Voy, ¿eh? Millo está así en su casa, así. Así, está así en su casa. ¡Sí, sí! ¡Dale al 8! Me venga a buscar. Dale al 8, vos dale al 8. Pero haceme caso. Así, ¿no? ¿Estás, Millo? Después que me venga a buscar. Vale, listo. Vamos al. Es más, vamos a quedar sexto. Y loco, qué confiado. Bueno, acá tenemos una parálisis en alerón. ¿Vale? Yo de normal hago lo siguiente. Les explico lo que hago yo. ¿Vale? Yo cuando me voy a diseñar una pieza, ¿vale? Cuando me voy a diseñar. Porque acuérdense que faltan 11 días para la carrera. ¿Vale? Entonces, yo me voy a diseñar una pieza. Entonces, acá 9 días, 7 días, 5 días. ¿Vale? Entonces, la que menos es el freno. Entonces, yo me hago la pieza en 5,7 días, la mejoro en otros 6 días. Y ya la pongo la para la primera carrera. ¿Te parece, Millo, eso? ¿O crees que me vaya a un alerón directamente y ya lo uso en la segunda? ¿Vos qué opinás? Freno también necesito. Estoy muy mal de freno, pero bueno. Fíjate cuál es la pieza más crítica para esta carrera y para la próxima. ¿Vale? Vamos. Acá me pide caja y motor. Y alerón. Alerón y caja. Alerón. 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 Y acá alerón, alerón. Y caja, alerón. Listo, diseñar un alerón delantero y no se habla más. Así me gusta, ¿eh? Vale, vamos a ver. Curvas lentas. Yo esto no lo agarro ni en pedo. No lo agarro ni en pedo porque no me quiero arriesgar. Curva más lenta 10%, más 10 fiabilidad. Vale, a esto, a ver, ¿qué me da? 671, 688. Vale, esto me da fiabilidad y me da más de esto. No, trampas no. Listo, diseña una... Listo, voy a elegir esta, ¿eh? Porque me da más rendimiento y me da más... Vale, listo. ¡Es baratito! ¡Esto es baratito! ¡Es baratito! Diseñar... mejorar piezas. Listo, vamos a mejorar. Madre amor hermoso.
¡Qué decadencia de pies! ¡Qué decadencia de pies! El motor está bastante bien, ¿eh? Está en el 80%, así que el motor no se va a romper. El alerón... ¡Madre, amor hermoso! 1, 2, 3, 4... Y la caja va a sufrir también. Y la suspensión. Yo voy a poner esto porque es lo que más se rompe. Y sobre todo en piezas críticas de carrera. Todo fiabilidad acá. Sí, acá sí. Yo lo suelo dejar así. Pero bueno. Vamos, fiabilidad. Sí, estas cosas se me va a joder. El motor está bastante bien, está al 80. Pero frenos y esto se jode. Sí, así, correcto. Sí, porque no le voy a meter alerón, porque el alerón no se castiga, el alerón. No le metes caña al alerón, entonces no le voy a dar. Quiero ver los equipos de boxe, vale, están bien, ¿no? Están preparados ya, ¿no? Ah, me volvieron todos a... ahora me sobra personal. Esperen, que tengo que modificar esto. Ahora, porque ahora sí, claro. A ver, reparan los que me... esto tengo que cambiarlo ahora. Este. Vale. Este. Miren. Este lo cambio por este. ¿Vale? Este lo vamos a cambiar. Tiene un 12, tiene un 13. Este por este. Y acá vamos a hacer un 12-7. Tenemos que buscar 12-7. 12-7, 12-7, 12-2. Ahora me sobra gente. Este. No, voy a dejar el que está. Esto reparan. Sí, pero necesito neumático también. Reparar con neumático. A ver, acá tengo un 10-14. 10-14, 10-14. No, está bien. Voy a dejarlo así, Déjalo así. Por cierto, una cosa importante. ¡Ah, qué boludo! La sesión de clasificación dura 10 minutos, permitiendo que los equipos hagan cambios. Creo que hay clasificación aquí, ¿eh? Yo nunca jugué con clasificación. De entrenamientos libres directamente a carrera. Vale, carrera de 31 vueltas, límite de velocidad, vale, a 100 km por hora, 6 mecánicos en la parada, la última carrera de la temporada puntúa doble, neumáticos Cortés, comprueben los neumáticos tal, dos compuestos por seco, dos compuestos por seco, vale, coche de seguridad virtual, no es real, repostaje con tanque de combustible 80 kilos. Los tanques de combustible podrán durar hasta el 80% de la longitud de la carrera. ¡Ah, la pelota! Vale, gracias, Millo. Sí, porque yo no tengo ni pajorela idea. Asistencia a conducción permitido, motor especificado, parrilla de clasificación, la parrilla... Esto me interesa. La parrilla de salida dependerá de la clasificación. Vale, hay que hacer los deberes bien hechos. Reducción de peso... Salida, pim, pam, pum, sesiones de entrenamiento, corta. Neumático surco, pago... Hay una pequeña diferencia entre el pago, el premio metálico del primer clasificado y el último. Alerón están, vale. Puntos para los 5 primeros. ¿Puntean los 5 primeros nada más? 8, 6, 4, 3, 2, ¿y lo demás qué? Nos quedamos a dos velas. A ver, pronostican entrenamiento con lluvia, clasificación con lluvia, carrera con lluvia. Vamos, lo que se diría en castellano, un fin de semana hermoso, precioso y despejado. Tranquilo, si seguís mis consejos, te hago puntuar. Micho, salí de la pantalla, vení para acá y agarrá el mouse. Vení, ponete acá al lado. Vamos allá. Ya tenemos el alerón.
medita. Bien, medite, medite, medite. Pantalla de calendario. Ese. Echa un vistazo al coche. Ahí voy. Ajá. 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 Vale, perfecto. Bien, perfecto. Con tu permiso, voy a diseñar otro alero, ¿vale? Con tu permiso. Con tu permiso. Bueno, los frenos también estamos jodidos, ¿eh? No voy a poner fiabilidad, desaceleración, zona roja. 641, 658. Esto no me aumenta un carajo. Esto sí, pero yo no me voy a... No, 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 no. Dale acá. Zona roja aumenta, desaceleración, no tiene una... Vale. Dale acá. Ah, era imparable. Vale, esta pieza no la voy a poner, ¿eh? Aviso. A ver cómo está. Vamos a verla. Está en 50. Entre día no hago nada, ¿eh? Entre día no hago nada. En 3 días no hago un carajo. No, la voy a dejar. La voy a dejar ahí. La voy a dejar ahí. No la voy a tocar. Sí, ponela, mejora la fiabilidad, haceme caso. Sí, ponela, mejora la fiabilidad, haceme caso. ¿Que la ponga en el coche? ¿Que la instale en el coche? ¿Vos decís que querés que la instale en el coche? Mira este, mira el japonés. Está recaliente el japonés. Bueno, la pongo en el coche. Si vos me decís que la quieres, la pongo en el coche, la funciona, la pongo en el coche. Vale, vale. Que marque la diferencia. Si vos me lo decís, yo confío. Yo confío, ¿eh? Vamos allá. Viaje a Singapur. Creo que no tengo que hacer más nada, ¿eh? Ah, antes de ir, un momento. ¿Cómo estoy? Estoy noveno. Noveno con el coche, ¿eh? Noveno, yo no quiero decir nada, estoy noveno, estoy muy por debajo. Yo iba a jugar con perfil bajo, pero nada, aquí se me vino arriba el muchacho, el millo se me vino arriba y no sé. Yo me voy a poner esto, perdóname usted, yo voy a ser muy humilde, me encanta ser humilde. A ver cómo quedó la pieza, te la muestro. Con un 58. Vale, Javi, perfecto. Bien, pues nada. Ahí quedó. ¿Qué iba a ver yo? Ya me olvidé que iba a ver. No me acuerdo. Venga, qué boludo. Ya no me acuerdo qué era. Ah, vale, lo de la carrera. Esto estaba viendo. Instalar pieza, patrocinador, acá, 13. Yo voy a por 13, ¿eh? Porque cuarto ni en pedo es algo. Yo voy a por 13. ¿Vale? Este es que está iracundo y bueno, que está iracundo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos allá. No le doy. Entrenamiento libre. Ah, yo voy humilde, ¿viste? Es que uno no sabe lo que puede pasar. Se puede joder todo. Vale. Esto y esto, obviamente. Y yo voy a hacer... Yo a este... Vale. Un momentito que voy a buscar los reglajes. Que los tengo acá ya guardados, ¿vale? Un momentito que no los voy a ver. Un momentito. ¿Esto qué es? ¿18, 26? A ver, un momento. Que lo mire bien. Esto es una orientación, ¿eh? Vale, esto me dice 18. ¿Vale? Esto me dice 26. Después yo hago correcciones, ¿eh? 21 menos 2. 21 menos 2 y 38, 38.
38, 38. Esos son los que me dicen los reglajes, ¿vale? Voy a poner el Discord a ver qué me están diciendo ustedes, porque si no, no veo un carajo. Busca mejor en los compuestos más blandos. Interesante, busca mejorar en los compuestos más blandos. Pero, escuchame, va a llover todo el fin de semana, ¿eh? Hay lluvia todo el fin de semana. ¿Vos estás seguro? Vale, entonces dijimos 18-26. 18-26. 18. Ahora te leo, ¿eh? No sé si me estás escribiendo. Pero ahora no. No vi el clima. En carrera, en clasificación. Sí, sí, llueve todo el fin de semana. Todo, enterito. Enterito. ¿Tenés tormenta todo el fin de semana? Yo le daría intermedio. ¿Qué crees que te diga? Yo, ¿eh? A mi parecer, yo le daría... Sí, sí, participamos. Esto es entrenamiento, ¿no? Vale, pausa. Vamos para allá. Vamos a salir. Sí, ok. Vale, ajá. Esperen, momento. Reglajes para clasificación, reglajes para carrera. Esto es nuevo para mí, ¿vale? No sé cuál de elijo. No sé cuál. ¿Vale? ¿Cuál elijo? ¿Para clasificación o para carrera? ¿Qué elijo acá? Clasificación. Dos vueltas. Sí, sí, sí. Vale. Clasificación, dos vueltas. Ok, ok, ok. ¡Hala! Muchacho, ¿me salen por favor del garage? Hostia, ¿va al sentido de esa aguja del reloj? Yo no estoy acostumbrado a verlo así, a esto, ¿eh? Hostia, que sí, mucho más extraño. Pero si es una autopista. Vamos a ver los tiempos, no sé. Vamos a ver los tiempos. ¿Qué, Millo? ¿Te querés conectar al... ¿Te querés conectar al... al Discord? Me hablas por ahí. Y te ahorras de escribir. Para el agua me quedan muchos y cambiar los mantos con la clave de ganar experiencia en tu puesto clave. Se nota en el amarillo. Ya, pero yo no puedo meter blando. Hola a todos. Hola, fresco. Dejale un poco de espacio entre ellos. Ahí voy. Vale, espera que abro el disco. Espérate, ¿eh? Espérate, un momento. Vamos a abrir el Discord. No estoy disponible. Ahí está. Vamos a poner conectado. Me voy a poner en... Acá está. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Muy buenas, Sergi, muy buenas. Acá viéndote disfrutando este juegazo y viéndote jugar. Ya, es que me estás volviendo loco con tanto mensajito, encima va con delay. Tengo muchas horas y me gusta la Fórmula 1 y aparte me gustan los juegos manager. Es excelente este juego. Ya. Bueno, a ver, espérate, voy a poner pausa, un momento. Vos pregúntame. ¿Querés que siga con intermedios? Sí. Acá hay que hacerle caso al clima. Porque, ¿qué pasa? Si está lloviendo y vos pones neumáticos que son para piso seco, a los pilotos les va a costar ganar experiencia. ¿Ves esa barra verde arriba que van ganando experiencia? Les va a costar más. Y vas a quemar los neumáticos y vas a ganar muy poca experiencia. Entonces hay que hacerle caso al clima. Vale.
No queda otra. Si está lloviendo, hay que ir con neumático para lluvia. Vale, se quedan sin nafta en una hora, en una vuelta, ¿eh? Sí, pero creo que vos les pusiste dos vueltas, creo que automáticamente van a boxes. Vale, lo dejo que entren solo entonces. Sí, creo que. Lo vas a ver con Bueno. delay, ¿eh? El audio a la imagen, ¿eh? Sí. Además tengo silenciado el directo para que no acople. Pero van bien ganando experiencia. Ya están en nivel 2, fíjate. Eso es Claro. bueno. Eso es bueno si la carrera y la clasificación se va a correr con lluvia, ¿no? Pero. Sos muy, muy optimista con el coche que tengo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, con el coche debería salir último. Tenés un coche para último. Bueno, acaban de entrar, están entrando. Están entrando, ¿eh? Sí. Acá vamos a ver la experiencia que recogieron, Listo, bastante ya está. buena. Bien, los reglajes no están mal. No, ¿cuánto ganaste en reglaje? Bueno, estás en el nivel 2 y casi ya por pasar al nivel 3. Vamos a Eso es ver. muy bueno, eso es muy bueno lo del reglaje de clasificación. ¿Eso qué te hace? Eso te da un bonus para la clasificación. Ya. Pará, que voy a leer. Wow, muy buenas. Por experiencia, los tiempos de los libres no importan, importa más la experiencia que consigo en la neumática carrera, es decir, sacarlos de box, meterlos enseguida, no esperes que hagan tiempo. Muchas gracias, Fou. Vale, a ver, no voy a tocar mucho los reglajes porque no, lo único que sí lo voy a guardar. Me gusta guardarlos por las dudas. Yo tocaría un poco en conducción ahí, ¿eh? Bueno. Le daría sobreviraje. Sí, habría que ver para dónde llevarlo. Si uno lee los comentarios de los pilotos mientras van andando, ellos te dicen, te dan la pista para dónde te tenés que mover los Vale, reglajes. no, esto no se toca y esto no me va a ser bonito. Mira, cuando dice bueno, tenés que moverlo bastante para que pase a muy bueno o al siguiente nivel. O Pero sea, a mí siempre, lo. pero ahí sobreviraje, está claro, a sobreviraje. Claro, en conducción, vos tenés que ver la. Perdón, ahí justo está pasando una moto. Vos tenés Dale, que ver dale. ahí el tema de conducción. Tenés que cambiar eso de conducción y sin tocar que se mueva la variable de abajo, en este Ya. caso, equilibrio de velocidad. Vale, la voy a dejar ahí. Ahí, eso, exactamente, eso está perfecto, me gusta. Vale, Eso puede entonces. o empeorar o mejorar muchísimo, ¿qué Vale. dice el piloto? Esto es GBE. Vale, entonces vamos a poner GBE. Listo. Vamos a darle dos vueltas. Qué El nombre, muy clima. buenas. El clima me parece que cambió, que se agua en Sí, pista y muy poca. voy a meter secos. Sí, mete neumáticos secos así ganas de experiencia. Para Y los más blandos pone. clasificación y ponemos lo más blando. Vale. Los más blandos, te explico, los más blandos te dan mejores tiempos. Vale, ok. Es la idea de la clasificación, Sí, ¿no? Lograr el obviamente, mejor está tiempo. claro. Sí, pero como esto no es clasificación, es Claro, pero es para. experiencia para la clasificación. No. Vale, entonces, a este le voy a tirar más para allá. Le voy a tirar un poquito más para allá. Va así y lo corrijo con este. Así, lo voy a corregir así. Exacto. Vale, y para clasificar. Sí, decime. Cuando están geniales y vos querés que se vayan al siguiente nivel, tenés que apenas tocarlos. Ese ya es mucho en conducción, lo que moviste ya es mucho. Vale, ok, perfecto. Listo, que salgan. Sí, ahí puede mejorar un poquito. No den una y les dejen incluso que lleguen a dar una. Tienes igual información que ganan tiempo de mejorar los reglajes. Vamos a ver. Sí, la primera temporada yo fui a golpes porque, claro, esto era. Claro, Igual sí. no lo hice como lo hace, como de normal lo haces vos, y tardé 5 temporadas, pero salí campeón.
Claro, sí. No, bueno, a ver, yo no me tardo tampoco en una temporada, paso a la primera, no, 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 no. Claro, bueno. Es Pero bueno, más, a lo mejor hubieras tardado menos. te diré que esta categoría va a ser mucho más competitiva que la que tuviste y Claro. vas a necesitar 2 y 3 años de transición acá, ¿eh? Debería tener una motivación el piloto por haber salido campeón. No sé si la tiene. Sí, hay veces que se le agregan rasgos de campeón. Se tiene que haber agregado un rasgo que dice que es el campeón. Eso está muy bueno en los pilotos, los rasgos que van apareciendo y desapareciendo. Bueno, en principio hizo el mejor tiempo, ¿eh? Sí. Pero acá, como te dijo ahí un suscriptor, no es el mejor tiempo, sino la Sí. mejor experiencia. El mejor tiempo es mañana en la clasificación. No. Vamos a ver qué quema en rueda. A ver, que estaría muy bueno que logre el nivel 3 de experiencia ahí con Sí, ojalá. Yo creo que sí, el le queda un reglaje. minuto y medio. Con el reglaje, si lo logran, yo creo que sí. Sí. Eso te va a dar un bono de un 15% en la clasificación, ¿eh? Ya no vuelvo a entrar, porque ya llueve, ya no vuelvo a entrar, que hagan lo que hagan. Ya no vuelvas a entrar, que lleguen al 3 ahí, que lleguen al 3. Vamos, un poquito más. Me parece que van a entrar en esta vuelta, ¿eh? Me parece a mí. Ya llegaron, ¿eh? A nivel 3. Llegaron, llegaron, llegaron. Perfecto. Eso te va a dar un bono de un 15%. Bien. Bueno. Muy bien. Muy Tienes bien. tiempo de mejorar los relajes dejándolo tanto tiempo en pista. No, porque está en pausa. Yo pauseo el juego. Lo pauseo, Fou. Lo Lo que te pauseo. dice el suscriptor, claro, sí, tienen parte razón, porque cuando vos entras, vos podés ver el feedback que te devuelve el piloto de si mejoraste o no en el tema de conducción. Entonces, para ir mejorando el reglaje, vos deberías dar un par de vueltas y entrar, dar un par de vueltas y entrar. Lo que Ya, pasa es que de esa para ir manera te testeando. perdés. Claro, exactamente, pero te perdés en experiencia así también, haciendo Correcto. eso. Nada. Bueno, toqué uno de los relajes y se cagó. Así que Sí. ahora lo vas a ver. Yo voy despacio por las dudas. Sí, Vale, sí, sí. ahora vemos el tiempo. De momento yo voy a salir con suaves porque no llueve, de momento. Así que nada. Sí. Bueno. Estos son los bonos. Acá tenés que Sí. elegir los bonos. Acá, a ver, ¿a vos qué te parece? Yo lo voy a poner a ver así, si vos me querés corregir, me corregís. Sí, está perfecto. Reglaje de clasificación en ambos. Obviamente tenés un bus de 15 ahí, eso es perfecto. ¿Y esto cómo lo es? El rendimiento óptimo al máximo. Eso estaría bárbaro. Yo le pondría ese y el reglaje de clasificación al 15. Perfecto. Eso va a hacer que Tiene ese lo mismo. piloto tenga un bus sobre el otro. Y ese es tu mejor piloto, ¿no es cierto? Sí. Sí, el segundo, sí, el suizo. Bueno, no sé si ha mejorado mucho el japonés, Sí, es verdad, tenés razón, mirá, el japonés ha subido. ¿eh? Ese va a ser tu piloto de estrella. Acuérdate lo que te digo. Gracias, Fou. Sí, ojalá, porque tiene mucho progreso por subir. Vale, entonces, acá la cagué, en un lado de estas la cagué. Sí. En conducción ahí. Sí, no me acuerdo ahora, vamos a ver. A ver, este es este y este era este. Ajá, vale, entonces me quedo con este. Me quedo con este, porque está todo en verde. Me Sí, quedo con este. ese es Me quedo mejor con todo reglaje. verde, perfecto. Sin embargo, mira, si quisieras mejorar un poquito, lo que deberías hacer, en vez de moverte la conducción hacia la derecha, la deberías mover hacia la izquierda un poquito y eso mejoraría ya al mejor nivel. Vale, al subviraje. Ok. Exactamente. Pero un poquito, ¿eh? Otro poquito más. Ahí. Ahí me parece excelente. Vale. Ahí excelente. Y se va a ir a excelente esa categoría. Vale, La segunda. me voy con rojo, me voy con blandos, con super Sí. blandos.
Ándate con rojo, obviamente, porque esta es la clasificación. Esto es marcar el mejor tiempo. Vale, normal, normal. Así que me quedo con este. Así que, a ver, Y si ahora lo... este estaba ahí, es para el otro Claro. lado. Es para el otro lado, Tenés que entonces. ir para el otro lado, exactamente. Lo mismo que moviste para ese lado, móvelo para el otro. La misma amplitud. Ahí está. Utiliza la misma y se consigue en los dos bajos. Vale, esto listo, 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 listo. Vale, perfecto. Dale un poquito más, Sergi, en conducción, porque es mucho lo que hay que cambiar. Al primero, al suizo, ¿no? Sí, sí creo que es danés, esa Sí, bandera. o suizo, sí, danés o suizo, sí. Suizo Algo así. es una estrella blanca, me parece. Sí, tenés razón, danés. Sí, es de Dinamarca, sí. Esto no lo voy a tocar porque las piezas están como están, así que no las pienso ni tocar. Perfecto, eso no lo toques. Sí, decime, No, no, acá en la clasificación hay que ser inteligente de cuándo salir. Tenés que tratar de salir cuando la pista esté limpia, haya pocos autos en pista. Y primero, no salgas primero, porque vos lo que querés es buscar el mejor tiempo, esperar que los demás giren y te engomen la pista, que la decime. calienten. Ya. Vale, Entonces, okay. quédate en boxes, no salgas, no salgas. Espera que se desgasten ellos. Ya, el tema es el agua. Eso es lo que me olvidé. Yo siempre miro el clima. A ver, si se va a la llover, trato de marcar el mejor tiempo posible con piso seco. Pero de momento no hay lluvia, ¿eh? Pero hay que estarlo vigilando permanentemente. Te cuento que esto en la realidad, en la Fórmula 1, es así, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ya. Sí, Se yo toman estuve decisiones. mirando del 2004 al 2012, estuve mirando la Fórmula 1. Así que algo aprendí. 2004 al 2012. Sí, Bueno, toda la carrera de ahí Alonso. todo el cambio grande que hubo de los motores y del KERS, de los motores Ya. eléctricos, todo eso, que fue el cambio que digamos que tenemos hoy en día la Fórmula 1. El tema de los alerones dinámicos, eso también, los DRS que tenemos ahora, que no Vale, existían en el 2004. no, para nada. Vale, yo estoy acá. Vale, entonces, yo necesito un hueco. Vale, los coches salen Sí, para allá. bueno, está un hueco, pero yo te diría que sigas esperando. Mira cómo se va engomando la pista. Fíjate esa barra que Vale, dice acelerar. sí, acá. Sí. Exacto. Deja que se desgasten. A ver el clima, mostrame el clima, no vaya a ser que venga lluvia. No, bien. No hay agua por el momento. La pista se sigue engomando. Ellos se siguen desgastando. Yo saldría ahora, ¿eh? Porque Bueno, tengo un buen hueco ahí, ¿eh? salí con un piloto ahora. Vale. No, no arriesguemos más porque se puede largar el agua y después marcar un tiempo se puede hacer complicado. No, no, sí. Sí, salimos a pista. Con todos estos truquitos, acordate que vas a marcar un Mira, buen mira, tiempo, ¿eh? Te vas mira, tengo a agua. sorprender. Tengo agua. Fíjate. Yo, entonces, salí con los dos, salí con los dos, salí con los dos. Salí con los dos, sí. Salí con los dos porque después cuando se moja la pista no hay forma de marcar un buen tiempo. Vamos los dos. Y Ahí encontré un hueco. prendele vela que hagan su mejor tiempo. Ah, acá no puedo tocar nada de. Sí. Acá, perdón, ponele pausa, perdón, me olvidé de decirte. Vale, decime. Lo que tenés que hacer es ponerlo en mira, lo podés hacer manual, piloto por piloto, pero no te conviene porque lo podés hacer en automático. Yo lo dejo en automático, pero se puede hacer en manual. ¿Qué haces acá? Lo que haces es calentar los frenos y los neumáticos al nivel óptimo ambos, pero es difícil porque, digamos, si frenas mucho, los frenos se calientan. No. Y las gomas también, es difícil darle el punto. Dale, Poner okay. en automático a ambos y que lo hagan ellos. Y confirmo en los pilotos. Y copio. Esto Y lo sí. pierde todo. Sí. Estos son habilidades de los pilotos, ¿eh? Ya.
Bueno, en la realidad, digamos, en la realidad el ingeniero en pista le va diciendo por micrófono qué temperatura tiene en los neumáticos y qué temperatura tienen los frenos. Huequito, dejé pasar al 4. Si te fijas, Sí, dejé pasar al perfecto. 4 y digo, ahí tengo un buen hueco que no me tapa ninguno. Sí. No, va perfecto. Va a ser un gran tiempo, te digo, el danés, ¿eh? Porque prácticamente calentó bien la Sí, goma y los frenos. si no se apura, le agarra el agua. No, no. A No ver, agarra ningún agua. la pista está seca, todavía está seca. En teoría está seca. En teoría. Sí, pero ya se empieza a mojar. Y estamos con neumático para pista seca. Ay, qué duro va a ser esto. No marcó buen tiempo, ¿eh? No. Pues nada, chicos, a empezar abajo. Sí. A Empezar remarla de abajo. abajo. A remarla. Una lástima porque mira, con pista algo mojada te hizo 18 y con neumático quiere decir que hubiese estado 10. Lo que puedo hacer, mira, a ver. Ah, no, no llego ni en pedo. No, porque va a llover un ratito y después para, pero. Sí, pero podés usar esas últimas vueltas para meter un tiempo, ¿eh? Sí, Ya. ya mándanos a boxe y no Lo que queda pasa otra es que que esperar. no tengo para mandarlos a vos, están entrando solo, así que nada. Ah, bien, claro, sí, porque hacen una vuelta y entran. Sí, mejor, mejor. Vale. Cuando se empiece a parar, tenés que tener el auto listo. Acordate que ellos abren vuelta y por más que la clasificación terminó, si ellos abrieron vuelta antes de que el reloj llegue a cero, te la cuentan en la vuelta, ¿eh? A ver, estoy calculando cuándo los voy a salir, porque ellos van a tardar una vuelta entera y luego empiezan a correr. Sí, pero mira, ahí estoy viendo que el agua vuelve, así que... Sí, pero estoy calculando. Bueno, me la voy a jugar. Venga, va. Me la juego. Con la misma rueda. Sí, con la misma rueda. Sí, porque vas a gastar goma y no, sí, y esas dos mejor dejarlas para la carrera. Con la misma rueda. Y Sí, nada, a salir, muchachos. Salgan. Automático, sí, vale, estos se quedan automáticos. Ahí tengo un margen, pero no sé si me va a alcanzar. No van a mejorar en. Hay agua. Va a ser imposible. Ya lo sé, Javi, pero bueno. Hay que intentarlo. Yo lo intento. El último puede ser que mejore algo. Pero lo que te dicen es cierto. Y otra cosa, cuando vos pones neumáticos para piso seco y está mojado, se consumen más rápido, ¿eh? Ya lo sé. Pero bueno, ya me da igual. Ya está. Pero bueno, tuvimos mala suerte con el clima. Y el clima, ¿viste? El clima te jode la vida. El Así clima te todo jode la te vida. digo que no es tan decisiva la clasificación en estas primeras carreras. No, yo la primera carrera me la tomo como de aguantar. De aguantar porque la fiabilidad es mala. Yo, Exacto. por lo que aprendí, es la primera carrera es terminarla. Exacto. Eso es la primera carrera, es resistencia. Las primeras dos carreras te diría que son así, es Sí, resistencia. es terminarla. Entonces yo pongo ahorrar motor al máximo, ahorrar rueda al máximo y los otros me pasan como sorete caído. Pero ¿qué pasa? Después, claro, empiezan a romper, a romper, a romper y yo puntúo. Claro, exacto. Sí. Eso hay que hacer, es una carrera de resistencia. No. Es un Dakar más que una Fórmula 1. Bueno, chicos, salimos desde la última posición. Pero, con el pecho para adelante. ¿Cómo desde la última? Desde la última y la antepenúltima, me parece que Sí, clasificó el vamos. 18. Casi nada. Bueno, sí. Pero un puestito es un puestito, ¿eh? Vale, entonces, enfermería. La condición del coche decae menos. Esto se lo voy a poner sí o sí. Sí, eso es. ¿Y qué tenemos?
Y tenemos super blando, intermedios, intermedios nivel. Y el bonus del mecánico. El de clasificación y el del mecánico. Déjale la enfermería, yo iría por los super blandos más 5. Vale, muy bien. Y para el otro tenemos gurú de las paradas, eso indiscutible. Sí, sí, déjaselo a gurú de las paradas. Y super blando. Y super blando, sí. Perfecto. Sí. No hay agua, de momento no hay agua, de momento, así que nada, yo salgo por... Sí, con super blando, ¿eh? Con sí, super blando. Con super blando. Vale, pues esto se queda así, esto se queda así y que salgan a tope. El combustible, acá no. ¿No? ¿El combustible? Sí, el combustible no sé a cuántas. Dijo que el 80. ¿Vas a hacer luego otra carrera? No creo, Javi. Lo vamos a dejar para mañana. Mañana también hay motosport. Solo hay, Sergi, lo del combustible, ¿eh? Porque no vaya a ser que salgas con medio tanque o un tanque medio. Sí, no, lo dejo así más que nada para la salida. Después lo corrijo. Está bien, okay. Acordate que el combustible, si vos salís con combustible muy lleno, eso te penaliza vuelta por vuelta porque vas más pesado. Yeah. Hay que tratar de poner la cantidad justa de combustible con el desgaste justo de lo hacer coincidir con el desgaste de los neumáticos, digamos. Es complicado, ¿eh? Yo sé que es complicado. Pero bueno, uy, ahí vamos. ¿Quién se fue de pista? Este, no sé quién es. Este se fue de pista, el que acabo de congelar. Y el que estoy señalando con el ratón, sí, se fue de pista. Se pegó con otro. Sí. Sí, sí, sí. Por suerte los dos nuestros están sanos. Vamos. Que no vayan a meter el auto de seguridad por ese accidente. No, de momento no hicieron nada. Vale. Yo lo que haría es bajar la a ver cómo están la condición de los demás coches. Bueno, de momento vamos a dejar que pase una vuelta. Sí, eso te iba a decir. Cuando estén cruzando la vuelta, ahí fíjate y toca. Y hay que, como dijiste vos, aguantar con el auto, o sea, cuidar el auto. Vamos, que gane un puestito ahí, ¿eh? Le tengo fe al danés. Sí, que no quería. Dice, no, el sueldo no me importa, decía el hijo de. El sueldo no me importa. La madre que lo tiró. Vale, esto lo bajo en alto. Lo bajo en alto. Y las ruedas ya están calientes. Así que la pongo en neutral. Sí, sí, sí. No, adelantar va a adelantar. Adelantar va a adelantar. Lo que pasa es que no sé cuándo. Pero va a adelantar. Pregunta. ¿Te dejan recargar combustible en las paradas? Creo que sí, mirá, te lo digo ahora mismo. Claro. Sí, pero tengo para 23 vueltas tengo. Claro. Saliste muy pesado, por eso te decía que sacáramos combustible. Ya, pero bueno, ya. Vale. Lo vamos a hacer valer con la parada, vamos a hacer paradas más cortas. Sí, aparte ellos van a castigar el motor y yo voy a conservar el motor. Bueno, también estás castigando el motor y los frenos porque estás más pesado. Ya. Yo voy a bajar tranquilamente. Pero van bien, mirá que ya están 16, 17, ¿eh? Hola, Martín. Ahí les pusiste ahorro de combustible, ¿no? Sí. No, ahorro de combustible no. Dale ahorro. Ahí, dale. Pero por lo menos. Pero si no esfuerzo el motor, ¿eh? Ah, sí. Pero vale. Está bien. No, está bien en amarillo. Sí, en amarillo. Es que si no... No, está bien. Si no, castigamos el 600, ¿eh? Anda mirando la condición, cómo están los autos. De momento nada, está bien el agua. El agua está bien. La condición del coche, perdón. Ahí lo tenés. De ambos. Ahí tenés el japonés. Va bien el japonés, está cuidando el auto. Y ahí tenés el danés. A ver. Va bien el danés. Ojo con la suspensión, tiene complicada. Ya, por eso. Esto no sé si... ¡Uy! ¿Un accidente? ¿Qué le pasó al cuarto?
Eso es como una bandera, no, una penalización, un stop and go. Puede ser. Ah, puede ser. Que tiene que pasar por pit. Por pit, penalización. Bueno, ganamos un puestito ahí, ¿eh? Vamos, mira, 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 mira. Se mete el danés ahí, gana un puestito más. Vamos, vamos. Dale un poquito, dale un bus al danés ahí en el motor. Dale un poquito más para que lo pase hacia el 16. Vale. Sí, está pasando por Dale un bus boxes. también en gomas. Dale un poco, dale Vale. que. A ver cuántas vueltas van. Son 33 y 6 Perfecto. vueltas. Ahí está, ahí me gusta en amarillo y el motor en alto. A ver si se lo puede pasar el danés al 16 este. El momento del japonés que vaya así, que aguante, que los vaya tapando los otros. Vamos, el danés. Son emocionantes las carreras, ¿eh? Ya. Yo he terminado insultando al monitor, ¿eh? Gritándole al monitor. Normal. Es como cuando estás mirando un partido de fútbol. Sí. No Te puedes hacer calentás con todo el nada. mundo. Claro, sí. Bueno, esa es la tarea de los managers, ¿eh? No puedes hacer mucho, ¿eh? Yo con terminar 13 me alcanza, que es el objetivo del Tranquilo, dinero. Ernie. Tranquilo, que vamos a terminar mejor. ¿Cómo están las gomas, eh? Bueno, a ver Bueno, agua. Bien. esto está claro. El danés va a cambiar antes. ¿Cómo va el agua? No hay agua todavía. No, 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 de momento no. ¿Cómo se fue el 16 este? Fíjate, a ver el 16, ¿con qué reglaje va a El tope? 16 va y sí, va exigiendo el motor. Claro, Por eso bueno. no quería exigir, ¿viste? El problema es que estamos pesados, Sergi. Ese fue el problema del combustible. Salimos con mucho Ya. combustible. Pero ahora puedo entrar sin recargar, qué sé yo. Sí, por eso te digo que lo vamos a hacer valer. Vamos a hacer paradas más cortas. El danés ya está para entrar, ¿eh? Y está en 23 en rueda, ¿eh? Sí. Mételo porque ya está penalizando esas gomas. Ya. Le meto blando normal y dejo la última super blanda para el final. Sí, exacto. Sí, Vale. es buena estrategia, es buena estrategia. Sí. Combustible nada. Así que nada, No, no, no. nada. Es más, a ver, para. ¿Cuántas vueltas van? 8 de 33. Yo sacaría un poco de combustible, ¿eh? ¿Sacarías? Sí, saca por lo menos 4 vueltas de combustible. ¿Por qué? Eso va a hacer que cuando se va a gastar justo la goma con el combustible, más o menos. A ver, vamos a tener 12 a 14. 12 a 14. Vale, perfecto. Muy bien. Y el auto va a estar más liviano también, ¿eh? Vamos a ser mejor Equilibrada la equilibrado. parada, no me voy a arriesgar o la pongo rápida. ¿Querés que la ponga rápida? Equilibrada, equilibrada, no, equilibrada. Equilibrada, equilibrada. Vale, cuando entre este, a la vuelta a la otra le hago entrar al otro. Exacto. A la próxima, al otro. Y como viene el otro, viene cuidando las gomas, sí, porque está en 27. Dale un poquito de eso, te iba a decir el motor al otro que acelere un poquito con el motor, que gaste combustible. La condición de las coches, ¿cómo vienen? Están ahí. Ahí. Este viene bien. Un poquito ahí el alerón delantero. Vale. Y este tenía problemas en la suspensión. Vale, a este lo hago entrar. Vale, le pongo este que son 12-14. Le vamos a bajar ahí como me dijiste. Bien, bien, equilibrada. Bien. Listo. Bueno, fue buena parada, parece todo perfecto, salió. En principio sí, no hay problema en parada. Dale ahí para que caliente gomas, usa ahí. Y dale también en el gasto de combustible que acelere un poquito. Ya que está último ahí, que a ver si lo puede pasar al 20. Acordate que todos ellos todavía, creo, a muchos no han parado. Cuando paren vamos a ganar un montón de puestos, ¿eh? El otro ya no tiene goma, ¿eh? Está a punto de entrar. Me estoy quedando sin mate. Y yo me estoy quedando sin tiempo, Sergio. Me parece que me tengo que ir a comer.
Dale, dale, tranquilo, sí, yo. Pero vas bien porque, como te digo, ellos no han parado, ¿eh? Cuando paren, vos vas a ganar un montón de puestos, ¿eh? Vale, vamos a cuidar los neumáticos y vamos a cuidar un poquito el motor. Y aquí vamos a levantar aquí y vamos a conservar un poquito. Ahí está. Exacto. Viene, viene, Vale, ahora viene. hay un montón en boxes. Exacto, acá ganamos un montón de puestos, ¿eh? 18, no sé por qué, pero tendríamos que haber aumentado, pero bueno. Sí, pero ¿cómo viene el danés? ¿Cómo viene el, déjame ver el motor del danés, a ver si tiene motor para apurar un poquito ahí el Yo combustible. diría que no, son demasiadas vueltas. El motor está bastante bien, Sí, pero 69%. la caja y la amortiguación Sí. está ahí. Pensá que falta más de la mitad, ¿eh? Sí. No, no aguanta el auto, no aguanta, no aguanta. No va a aguantar el auto. No, no, Y no, no estos locos aguanta. están exprimiendo el coche al máximo. Mirá, algunos ya pusieron a cuidar el motor. Sí. Pero bueno, te le vas acercando, te le vas acercando porque están peleando ahí. La goma va el 67% y no va ni la mitad de las vueltas, 33 dividido 2, son claros. 16, 16, bueno, estamos llegando casi a la mitad de la carrera. Y la mitad son 16, 17, por Sí. ahí. Y hay que llegar por lo menos a la vuelta 22 con esas cubiertas, ¿eh? 22, 23. Intentaremos. Ahora saco el Y sí. abanico y las enfriamos. Si no hay que cuidar goma. Fíjate que Sí, ya estoy estamos en cuidado, sí, 17, ¿eh? pero no le voy a dar bloquear. No, 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 no. No, no, bloquear no, bloquear ya es. Último Se está recurso. viniendo. Está viniendo el 18. A Ya, aumentar un ya, ya. poquito las gomas ahí, para que no te pase. Dale un poquito al motor, yo le daría un poquito para que no te pase. La idea es que no te pase. No perder el puesto. Estamos 16, Sergio, ¿eh? 16. Me faltan tres puestos. Tres puestitos me faltan. Para, No, yo para. sabía que al pasar a esta categoría iba a sufrir. Iba a sufrir. Sí, aparte el primer año es duro. Y como te dije, empezás con un auto muy por debajo de la media, ¿eh? Claro. Los pilotos están bien. El tema es el auto. El auto no. El auto no. Es lo que hay. Aguantaste bien, ¿eh? No te pasó el de atrás del 17, ¿eh? Cuando hiciste eso. Pasa que las gomas, ponelo en cuidar al danés, que cuide las gomas, por lo menos que haga 4 o 5 vueltas más, porque no vamos a llegar con esa. Y el otro, ¿cómo viene? Viene cuidando, viene el Sí, el japonés. otro va a 18 ahí, manteniendo. Sí. No, está bien, está bien. Sí, lo trae mal el 19 al japonés, ¿eh? Lo trae ahí pegado. Lo vengo viendo ahí por el minimapa. Y esperate que en 4 o 5 vueltas empezamos a ver los abandonos. Sí, eso te iba a decir. Eso también se le rompe el auto, ¿eh? O sea, esta Claro, por carrera eso te digo. Mirá cómo lo llevan dura hasta algunos. todo. Sí. Bajá la gasolina. Bueno, la gasolina, no sé si te das cuenta que ahora los autos, al estar más livianos, han agarrado ritmo, ¿eh? Vale, tengo 22% de la rueda del danés. Vamos, box. Vamos para Lo entrar. que me parece es que vas a tener que hacer dos paradas más, ¿eh? No vas a llegar con una más. Si lleno, si lleno. No, no.
No, no llenen, No, no llenen, no, 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 no no. llenen ni por 14 casualidad. vueltas. Ahí en teoría termino la en Sí, teoría. pero como vos tengas otra parada más, pone más poco, yo pondría 10 vueltas porque esta vamos a hacer una parada, digamos, va a ser corta. No sé. ¿Cuántas vueltas quedan? Quedan más o menos 14. 12. Pone combustible para 9 vueltas. Para 9 vueltas. Así el auto está liviano. Porque acuérdate que vas a tener que hacer una parada más. Vale. Entonces, de esta manera, con un auto liviano y con gomas que las vamos a quemar rápido, eso sí, estas gomas, déjaselas en naranja. Todo el tiempo déjaselas en naranja para que las queme. Ah, esperá. Espérate. Espérate un momento. El Hay agua, el lluvia. agua. El agua. Bueno, estoy a punto de entrar, ¿no? Sí, pero espérate, vamos sí, a cancelar acá. pone intermedia, porque Sí. ya se viene el agua. Vale. ¿Cuánta Intermedia. agua? No se sabe. Vale. No se sabe, pero parece poca. Intermedia, intermedia. Pone intermedia y ¿Nueve pone vueltas? combustible para. Pone para 9 vueltas. Para 9 vueltas, porque vas a tener que volver a entrar, ¿eh? No, no van a aguantar esas intermedias hasta el final. Bueno, listo, ya está configurada. A este le pongo acá y nada, a ver, que entre. Y el otro con más información vemos en la próxima vuelta. Con más información del agua. Vale, espérate, esto le vamos a dar acá y esto le vamos a dar ahí, vale. Japonés, ¿cómo viene? El japonés, ponele que dé una vuelta más y que exija un poquito más los neumáticos, ya que tiene neumático para quemar. Dale un Que no poquito entre en más. esta. Que no entre en esta. Tiene para dar una vuelta más. Dale un poco. Eso, ahí está. Ah, sí, cierto que hay agua. Bueno, pero la pista está. Y no, que entre. Bueno, ya nos pasamos. No, No, que no, entre no. porque. Puede No. entrar, ¿eh? Lo pausé justo. Sí, yo diría que entre porque hay agua. Va a Dale. empezar a penalizar. Sí, que entre porque hay agua. Que ponga los intermedios. Y combustible para. ¿Cuántas vueltas quedan? Quedan 12. La mitad. Sí, una más, pone. Una más porque así tenemos combustible para exigir el motor. Aunque no hay mucho motor. No hay nada. Bueno, tiene bastante bien el auto del japonés, ¿eh? Lo vamos a exigir al último del japonés, ¿eh? Bueno, mira, Bien. le voy a poner así y así. Total, ya como está entrando. Sí, exacto. O sea, que salga así, con los dos en rojo. ¿Y el otro cómo va? Ponele que exija esos intermedios. En rojo, ponele al danés. Los intermedios, que los quemen, total. Creo que el agua se corta ahora. Creo que el agua se corta. Dale que llega, me dice Martín. Y fíjate la condición del auto del danés. A ver cómo está ese auto. Si se puede exigir un poquito. El alerón, pero el alerón no me... Bueno, qué sé yo. La caja está jodida. Oh, no, 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 no. Mejor ni tocarlo. Pero estamos 12, Sergi. No sé si te diste cuenta, ¿eh? Sí, lo pasamos ahí recién en boxes. Este juego De a es un poquito, quilombo. con estrategias y con subterfugio. ¿Viste que sirvo como director de equipo, Sergi? Tengo mis mañas, ¿eh? Este juego es un Y quilombo. Bueno, fresco, sí. Hasta que le va agarrando la mano. Tenés que ir curioseando, entretenido. Tiene sus cosas, sus tiempos de lluvia, de seco. ¿cómo viene la? Bájale un poquito las gomas del danés. Ponele en naranja porque las está quemando muy rápido. Y Y al todavía otro hay también. agua. Y el otro también, sí. Y bajar un poquito al motor el japonés, que ya me parece se entusiasmó y nos gastó toda la gasolina, ¿eh? Se la quemó Entusiasmó. toda. Sí, mírame. Oh, tenemos problema en el coche del Dané. Bueno, el alerón. Pero el alerón no Bueno, me va pero a...
Dale, ¿no? Cualquier pieza. Sí. Dale que va a tirar. ¿Cuántas vueltas quedan? 8. Vale, 3 vueltas, 5 vueltas. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Vale, para analizar. Vale, 2 vueltas. A ver cómo estamos de lluvia. ¿Y vamos a terminar con lluvia la carrera? ¿Qué? Terminamos con lluvia la carrera, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces conserva gomas. A ver si podés terminar. No, bueno, hay que. No, no termina ni en pedo. No, la carrera sí, ni en pedo. Hay que entrar por el combustible. Okay. No lo sabíamos esto. No, claro, obviamente. A ver, el que primero tiene que entrar. Es el japonés por el combustible. Sí, entonces, lo que pasa es que tiene más rueda que el otro. Sí, entonces ponelas en rojo para que las queme. Espérate. A ver, vamos a entrar. No, este sí. Vale, a este lo vamos a hacer a entrar primero. Así. Y el otro que aguante. Que aguante, que conserve y que aguante. En la próxima vuelta lo haces entrar al japonés, ¿no? Sí. Ah, te iba a decir, tenés combustible muy poquito, ¿eh? Está casi con el olor de la nafta del vehículo. Vale. Ahí, si pongo ahí, ya. Ya llego al final. 26. Sí, ahí. Ponele yo sé poner siempre una vuelta más por si quiero darle un boost para que, vale, okay, para que tenga combustible para quemar. Ahí. Vale. Este entra. Fíjate que el japonés tiene auto, para exigirlo, ¿eh? Sí, está exigido. Pero te digo que le queda auto para exigir, digamos, si lo querés exigir sobre el final. El otro prácticamente no tiene resto ya del auto. El danés está muy complicado. Bueno, Sergi, yo te dejo. Dale. Un gusto que me hayas invitado. Y voy a ver cómo terminó esto. Yo creo que la cosa pinta bien. Yo espero que sí. Vamos a ver cómo va el temita. Pero yo me fui y estaba octavo y noveno y séptimo. Estaba séptimo y noveno. Yo me fui y estaba séptimo y noveno. No quiero llenarte de responsabilidades, pero sí. Si ¿vos qué harías? Cosas, ¿arreglarías el alerón o lo dejás así? Esas son las preguntas que no. Son esos dilemas filosóficos que no tienen. Mirá, me voy a hacer una cosa. Voy a reparar y me la voy a jugar. ¿Cuánto te cobra de tiempo por reparar? Sí, repáralo. Sí. Y te la vas a jugar con rápido, sí. Y me la juego. Y ya está. Y ya fue. Sí. ¿Qué es un quilombo, Ser? Quilombo es lío, barullo con mucha gente o una pelea entre mucha gente también. Revuelto. Sí. Cosas así. Bueno, Sergi. Dale, un gustazo. Saludos. Vale, cuídate y muchas gracias por toda la info. ¿Vale? Igual. Gracias a Millo. Bueno, chicos, ya estamos en las vueltas finales. Ya estamos en la vuelta final. Ahora me entra el danés, me va a entrar a boxes, cambia rueda y nada. Y estamos con este, que a ver si queda. Ahora cambió. Sería algo complicado, desordenado. A ver, acá llegué. Abandono de uno. Vale, y el otro, bueno, el otro vamos a. Ah, mirá, el danés salió bien al final. 7 vueltas. Vale, calenta rueda. Vamos para allá. Pero le arregló esto. La caja ahora. Madre la mano. Buenas, ¿qué tal? Son 4. A ver, de momento estoy conforme con el resultado. ¿Por qué? Porque ya cumplimos el objetivo del dinero. Entonces yo ya estoy conforme. ¿Vale? En teoría llegamos, ¿no? En teoría. Vamos a ponerla acá y vamos a ponerle esta también. Puesto número 12, nada mal. No, nada mal. La verdad que no. Es un lío, ¿eh? Grande capo.
Esperaba tu vuelta desde que vi tus videos de Game Tagium. Yo tengo fe de que el coche llega. Yo también. Gracias, Quique. Estoy mirando las ruedas, chicos. Sí, las ruedas llegan de sobra. Vale, entonces, como las ruedas llegan de sobra, dale ahí. Vale, me faltan 3 vueltas, ¿vale? Tengo combustible para 5 y tengo para combustible para 5. ¿Cómo está el coche del japonés? El coche del japonés podría darle un poquito más. Y este no, porque este, la caja está como está, chicos, miren. Se queda sin caja. Este puede romper en cualquier momento. Por eso no lo voy a tocar. Lo voy a dejar así. No lo voy a tocar. Si funciona, no se toca. Básicamente. ¿Los neumáticos? Sí, claro. Los neumáticos puedo. Obviamente que sí. Los neumáticos puedo. Lo que no puedo es el motor. Vuelta final. Vamos los chicos. Tin, tiritirin, tin, tiritiririn. La caja es de lo de menos. Sí, claro. ¿Y con qué pasamos los cambios? ¿Con una llave fija? Uy, 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 acá, uy, 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 acá, 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 acá. Uy, 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 qué pasada por ahí. Qué pasadita la última momento. Vamos, Fangio. Reventará. Vamos, puesto 9, qué grande. Madre, amor hermoso. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a los pilotos, muchas gracias a todos por este momento tan emocionante. Gracias. Sí, correcto. Bueno, pues nada. Listo. Salió bien la estrategia. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo muy contento. La temporada promete. Hola, Pollux. A destapar el champán. Bueno, empieza el año. Empieza bien, ¿eh? Empieza el año y empieza bien. No sumamos puntos. No sumamos puntos porque suman los primeros quintos. Pero ya vamos octavos, ¿eh? Grande el Ponja, sí, grande el Ponja. Ya vamos octavos. Y yo ya me veía por debajo. Pero bueno, bien. Bien. ¿En qué carretera estás corriendo, Sergi? En la sería en la B. Acabo de subir de la C, ¿vale? Fórmula 2. Justo, es mi primera carrera de la Fórmula B, de la Fórmula 2. Que acabo de subir, ¿eh? Bueno, no nos descuentan tanto dinero. Acuérdense que yo tengo un piloto de reserva que nos paga, ¿vale? No nos paga. Gracias, Pollux. Bueno, pilotos, acá los tenemos. Este paga, ¿eh? Piloto que paga. Paga 595... por cada carrera que él corre. Pero 50% si solo participa en los entrenamientos. Si no sumas puntos, no es lo mismo. 9 que 14. Ya, pero bueno. Me pagaron. Y vamos octavo en el equipo. A ver, por cierto, yo no sumé puntos, en teoría. Punto 0. ¿Y por qué vamos octavo entonces? ¿Por qué va octavo entonces el equipo? No entiendo. Entonces no vale esto. No sé. Bueno, chicos, yo voy a guardar aquí. Me voy a preparar los reglajes para mañana.
¿Vale? 53. Uy, 53, 53. Ahí está. Y mañana nos vamos a ver con la segunda. Esta, a ver, fue más larga, ¿vale? Fue más larga. Quiere decir, la carrera de hoy, porque claro, empezamos desde el principio de la última carrera hasta la primera. Nos comimos toda la pretemporada. Solo los 5 primeros suman para el campeonato de pilotos, pero todas las posiciones cuentan para el campeonato de marca. Gracias, Kawa. Chicos, los voy a ir dejando, ¿vale? Me voy a ir dejando, posiblemente, ojo, posiblemente dentro de un rato haga otro directo, pero de otro juego. Pero voy a traerlo porque me invitaron, solo porque me invitaron a jugar y me voy a entretener un rato, ¿eh? Y me voy a entretener un rato y voy a jugar. Soy malísimo para jugar, ¿eh? Soy, pero malísimo, ya se los aseguro, ¿vale? Voy a jugar al Fortnite, ¿vale? Pero porque me invitaron. Soy malísimo. Pero si quieren jugar, pueden jugar. Yo no sé cómo se hace, porque jamás jugué en mi vida. Soy malísimo, nunca jugué. Y me invitaron y yo no sé, me invitan y yo voy, ¿vale? Y no sé, voy a hacer un directo. Dale, ok, yo les creo que, no sé, son las 6, a lo mejor a las, no sé si en una hora, en dos horas, no sé, más o menos por ahí. Así que me voy a descansar a un ratito. ¿Dale? Bueno, les mando un besito y nada. Y pórtense bien, ¿vale? Porque de eso se basa, en portarse bien. ¿Dale? Chicos, nos estamos viendo en un rato. Dale, besitos a todos. Chau, 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 chau.